Le hago una pregunta. ¿Usted le han jugado alguna broma de mal gusto? Esta señorita nos acaba de hacer una broma de mal gusto aquí en el estudio. Me quejo delante de usted. Alejandra, por favor. Andri, no fue de mal gusto, solo fue decirles que vamos a trabajar toda la Semana Santa para informar a la población guatemalteca. Bueno. Pero mira, en Semana Santa hay que tener cuidado. Alejandra, estimados televidentes, ¿sabe qué? Si usted va a salir de viaje, los ladrones están al acecho de su vivienda. Están viendo qué va a pasar. ¿Será que ya se fue? Hay que cuidarse de los ladrones, ¿no es cierto? Así es, Andri. De hecho, en estos últimos días que la población pues decide salir, deja la casa sola y hay muchas recomendaciones que tomar en cuenta. Para ello nos acompaña esta tarde el licenciado Julio Talamonti, quien nos dará unos consejos muy buenos que ustedes podrán aplicar en esta Semana Mayor. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias, Alejandra. Andri, televidentes de TN23. Qué alegre estar acá en Lunes Santo, pero ¿verdad? Qué broma la de Alejandra. Bueno, alegre estar en Lunes Santo hablando de un tema específico de esta época, quizá más puntual que nunca. Es cuide correcto. Su casa. La gente sale. Yo vengo llegando de Retaluleu. Fui a las 2 de la mañana a Retaluleu y regresé hoy mismo. Salí correcto. A las 12 del día. Es muchísima gente la que va de viaje hacia la costa sur. Si ustedes vieran ese pase del viaje de Palín, es increíble la cantidad de automóviles. Toda esta gente deja su casa sola. Correcto. ¿Y qué puede pasar? ¿Por qué traes unas casas? Precisamente de eso vamos a hablar. Déjenme contarles, Andri y Alejandra, traigo aquí, miren, unas casitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno de los bienes más preciados que tenemos. Y entonces vamos a hablar hoy de mucha información, como decía Alejandra y tú, Andri, muy importante en el tema de la prevención. La casa es uno de los bienes más preciados. Ah, sí, definitivamente. El homenaje de la casa. Oh, imagínate. Porque la casa no se la pueden robar al final del día, pero el menaje a veces es también de igual valor que lo que cuesta la misma casa. Vamos a hablar de las dos cosas. De ¿Qué podemos hacer en Semana Santa? Si te vas de casa para pasear o si te quedas en casa. Fíjate. Muy bien, pues. Bien. Lo primero. Escuchamos, Talamonte. Gracias, gracias, Andri y Alejandra. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestra casa, es determinar qué tan seguros estamos. Ustedes han visto que lo primero que se ha hecho por inseguridad es cerrar, ¿verdad? Pedir autorización a las municipalidades, poner talanquera y poner una garita. Y sentimos que estamos seguros, ¿correcto? Uh-huh. Sí, claro. Y hay casas que además de la talanquera, tienen Razor Ribbon, tienen las vallas, correcto. Tienen, ¿cómo se llaman estas rejas? De y todo tienen cámaras de seguridad. Y perro, cámaras de seguridad. Sin embargo, han logrado burlar cualquier método de seguridad para ingresar a las colonias. No sé cómo lo hacen, pero lo logran. De hecho, yo acabo de ser testiga de un robo así, en donde se entra con tarjeta electrónica a la colonia. Lograron ingresar. Así es. Aún no se sabe cómo. Pues vamos y vaciaron la casa. Vamos al primer escenario. Es decir, todavía cuando la gente no sale en casa, un día normal. Entonces, si hay garita y hay talanquera, eso no es garantía de nada de que realmente vamos a estar seguros. Pregunta, es más. ¿Y si hay guardia de seguridad? Si hay guardia de seguridad. ¿Sabes por qué? Porque esa guardia de seguridad a la que nosotros estamos confiando, lo primero que deberíamos de hacer es desconfiar. Porque esa gente son desconocidos, no son amigos nuestros. Ellos saben nuestra rutina, saben a qué hora salimos, a qué hora entramos, cómo nos manejamos, cómo nos movemos, a qué hora viene el bus por los niños en la mañana, en la tarde. Saben todo. Ellos tienen mucha información. Pero por supuesto que no todos son malos, ¿verdad? No, pero eso nos hace vulnerables. La mayoría de guardias de seguridad son excelentes y son buenas personas, pero algunos nos hacen vulnerables. Dices. En ese escenario, Andri, Alejandra, lo mejor que se puede hacer, hay juntas directivas o a veces hay comités, ¿verdad?, en las colonias, pues definitivamente lo mejor que se puede hacer es precisamente tener también a vecinos organizados en el tema de la vigilancia. Y cámaras de vigilancia. Cámaras de vigilancia. Y una cosa tan simple, a veces un silbato con el cual ya todos sepamos, bueno, si está sonando este silbato o si yo tengo una alarma y la voy a sonar, es porque algo raro está pasando. Y otra cosa muy importante, el poder a veces observar lo que sucede y tomar nota. Ese en el primero de los escenarios. Pero déjame hacerte una pregunta ahí. Sí. Estás hablando de algunas personas que viven, que tienen el privilegio de vivir en condominio. Correcto. Con garita, pero la mayoría de personas no vivimos en condominio. Ahí. Vivimos sin garita, vivimos en la calle. O sea, en la calle, pues, porque la calle pública y solo accesa uno a su casa. Pero no en la calle literal.
literalmente me refiero que no hay garita. Sí, oye, que no hay garita. Sí. Y que es la mayoría de televidentes ahora. ¿Podemos ¿cómo pueden hacer algo? Guardarse en Andrea Alejandra, sí podemos hacer algo. Y qué buena esa pregunta. Lo primero que podemos hacer es organizarnos como vecinos un comité de vigilancia. Fíjense ustedes, eso sí, Andrea Alejandra, recordando que nosotros jamás, aunque estemos organizados como vecinos para vigilar y controlar y resguardarnos, jamás vamos a cumplir la función de la policía. Es decir, si veamos que hay algo sospechoso, no lo vamos a ir a atacar, porque no es esa nuestra función. La vigilancia es precisamente para estar organizados, para si prevención. Algo pasa, prevención, poder avisar a las autoridades, y ahí es donde vamos a manejar otros escenarios. En primera instancia, ahora, cómo estar seguro en casa. Fíjense qué bonito, porque hay gente que ahorita en vacaciones no va a salir, claro, se va la a quedar mayoría. En casa, sí. Pero ¿saben qué es lo que pasa, Andrea Alejandra? Nosotros somos muy confiados. Díganme, Andrea Alejandra, si ustedes han visto a alguien de su familia, de sus amigos, de pronto ustedes mismos, que salen de la casa y en eso, oh Dios mío, se me olvidó el celular, por decir cualquier cosa. Vuelven a ingresar, dejan un momento la puerta abierta, fíjense ustedes, la del ingreso, y no pasa nada, y los 30 segundos que van a traer el celular a la sala o al dormitorio, la puerta quedó totalmente abierta. Eso nos hace vulnerables. Nosotros mismos vulneramos nuestra seguridad. Por 30 segundos. Por 30 segundos. En casa, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, estemos, y sobre todo cuando no estemos, estar siempre bajo llave. Ya en Guatemala no podemos estar confiados de que solo vamos a cerrar la puerta. Bueno, pero en la mayoría de pueblos, por ejemplo, la gente abre su puerta y se sienta en la calle a esperar la tarde. A esta hora están sentados en la puerta. Eso ya no se podría hacer en Guatemala. Ya no, claro, es en recomendable. La ciudad sí no es completamente distinto, pero ahora tenemos que la gente pues está fuera, no está en casa. Así es. Ya salieron y algunos pues ya están de viaje, y si las recomendaciones de aquí ya no las pueden hacer, vamos tampoco poco podemos poco. Confiar con los, sí, en los vecinos. Vamos a ir poco a poco. Ya vamos a llegar más adelante en este segmento a cuando nosotros salimos de la casa. Pero ahorita supongamos que estamos en casa. Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, estemos adentro, o sobre todo cuando no estemos, siempre todo bajo llave, por favor. Otra cuestión importante, hay puertas todavía en nuestra ciudad, y eso ya no lo podemos hacer, que no tienen la mirilla. Y hoy es indispensable tenerla. ¿Saben por qué? Porque si no, cuando alguien viene, abro la puerta y ya me hago vulnerable. Con la mirilla nos damos cuenta de quién es. Así es. Es un lente de aumento. Así ¿no? es. Ahora, en esta época, Andrea Alejandra, ¿qué es lo que más hace? Calor. Calor. Claro. Sí. ¿Y qué hacemos? Abrir las ventanas. Y todo. Y todo. Pero ojo, las ventanas abiertas también nos hacen vulnerables, a menos que tengamos en cada una de las ventanas unos barrotes, unos balcones bastante fuertes, bastante seguros. Pero la mayoría de los balcones que se colocan, aunque parecen gruesos, son huecos por dentro. Entonces, esto nos hace vulnerables. No solo a que entre algún malhechor, algún ladrón, algún amigo del ajeno, sino inclusive hasta animales, ¿verdad? Que esa es otra situación tremenda. Bueno, pero estando en casa también, fíjense, cuando oscurece, hay situaciones en las cuales nosotros no queremos invertir, y hay que invertir en seguridad. Es decir, la parte de adelante donde se entra en la casa, si hay otro acceso y si hay jardines, aunque sea con bombillas de aquellos de bajo consumo, hay que tenerlas iluminadas durante toda la noche. ¿Por qué? Porque la oscuridad, la nocturnidad, es el mejor amigo precisamente de los amigos. O sea, dejar de encendida ajeno. La luz. Dejar encendida en los la luz. Aunque estemos adentro. Claro. Aunque estemos adentro. Entonces, en el porche o en la entrada principal, encendida la luz. Atrás, si tienes jardín o donde haya algún otro acceso, porque hay casas que tienen dos o tres accesos, la luz encendida. Y si no la quiere dejar encendida toda la noche, porque también entendemos. Hay de el carga gasto, solar. Hay sensores. Claro, y hay carga solar. Sí, es correcto. Que lo tengas todo el día y en la noche pues se encienden con la oscuridad. Ahora, recomendaciones. Ahora fíjense una cosa importante. En casa, estando adentro con la familia, ¿qué pasa si escuchamos un ruido? Que a mí me pasó ya en casa, fíjense, dos veces ingresaron. Y eso que vivo, no voy a decir en dónde, ¿verdad? Pero en una colonia que se supone que es segura, sí. En una zona que se supone que es segura, que tiene garita de vigilancia, pero ingresaron dos veces. No. Todo tenía balcones, no pudieron acceder finalmente a la casa, aunque rompieron balcones, rompieron puertas. Entonces, ¿qué hay que tener? Primero, ¿se recuerdan de aquel programa que tuvimos en el cual había el tema de la prevención? Alejandra, cuando tuvimos el carro, tenía su gas pimienta. Sí. Siempre, por favor, en casa tenga algo para defenderse. Pero no le estoy diciendo necesariamente una pistola, porque, ojo, nos podemos meter en problemas serios. Grandes problemas. Un gas pimienta, sí. Y tengamos también en casa visualizado algo más y practiquémoslo con la familia. En caso de que ya haya alguien adentro y seamos vulnerables, como no vamos a ser superhéroes, entonces tenemos que ubicar lugares donde poder escondernos. Mientras, también tenemos a la mano, siempre y en todo momento, estar en casa es otra recomendación, un celular. No tanto
tanto para estar jugando, chateando, sino que un celular con suficiente carga para llamar a alguien que nos pueda socorrer. ¿Dónde nos podemos esconder? Desde debajo de las camas para los niños, encima de ciertos muebles altos y pesados, en algunos armarios, en el lugar donde cada uno piense que en su casa sería el último de los cuales buscarían los ladrones. ¿A quién podemos llamar, licenciado? Definitivamente tiene que ser en primer lugar a las autoridades, pero también podemos llamar a un vecino, a un familiar o algo. Y si nosotros tenemos, yo por ejemplo en casa tengo un botón como de pánico, fíjense, cuando suena hay una alarma tipo Segunda Guerra Mundial. Eso sirvió mucho en estas ocasiones cuando ingresaron a la casa. Pero la mayoría de ladrones, Talamonti y Alejandra, ingresa a las casas no de noche. Claro, ingresa a las casas en el día cuando no hay personas que apachen ese botón de pánico, cuando no hay personas que tengan un gas pimienta. Ingresa de día. Y todavía no estamos en el escenario en que no hay nadie llevan en casa. Llevan carro, llevan pick-ups, llevan camión, llevan todo. Con gente en casa. Y los vecinos dicen, se está mudando el vecino. Con gente en casa ingresan. ¿Y cómo ingresan? Fíjense, les voy a contar anécdotas para que, por favor, ustedes no vayan a caer en estas trampas. Hay de todo tipo de trampas. La última, la que vi la semana pasada, con videos y toda la situación en la siguiente, una señorita se acerca a la puerta de la casa y le dice, mire, vengo a hacer una encuesta de X empresa. Ah, ¿cómo no? El señor sale y después, a los pocos segundos, aparecen dos sujetos y sin mediar palabra, un par de disparos y matan al señor. No. Entonces, por favor, también le pueden decir, vengo a dejar un paquete, vengo a recoger tal cosa. Cuando usted vea eso, mire, esta es tal dirección, sí, pero ¿para quién es el paquete? Si no le saben decir el nombre, si no le saben decir con quién quieren hablar, uy, ojo, cuidado. Nunca le abra la puerta a nadie. Se disfrazan de vendedores de agua, de vendedores de gas, de vendedores de cualquier cosa, de encuestadores. Ojo con eso. Y de hecho también están los intercomunicadores, porque dirá la gente, bueno, ¿y cómo les contesto? Pero se puede tener esa ventaja, ¿verdad? Claro. El contestar y lo que usted dice, que a veces pues va a ser necesario tener que invertir en ese tipo de situaciones. A eso sabemos voy. Que la economía en Guatemala pues no es la mejor y que de hecho estos gastos se vienen a sumar al presupuesto, pero pueden prever situaciones que a la larga pues podemos perder mucho más si no lo hacemos. Así es. Ahora supongamos, fíjense, Andrea, Alejandra, que vamos a salir de nuestra casa porque vamos a viajar, ¿verdad? Sí, supongamos que vamos de viaje. Vamos de viaje. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nuestro teléfono, el teléfono de casa, la línea, ni siquiera nos preocupamos por hacer nada con él y se queda muchas veces en ringtone. ¿Y qué pasa? Si usted va a salir de casa, quítele el ringtone o desconecte su teléfono, porque esa es una buena señal y es un buen indicador, dependiendo del tipo de casa, un teléfono que suena, suena, suena y nadie lo contesta, no hay nadie. Otra cosa, encárguele a alguna persona, un amigo, un familiar, un vecino, se va a salir por muchos días, que recoja sus periódicos, que recoja los recibos, que recoja todo lo que hay en el buzón, porque otro gran indicador que buscan los ladrones es buscar, en este buzón hay muchos periódicos, hay mucho papel, no hay nadie en casa. Incluso el jardín está con muchas hojas, nadie lo ha barrido. Eso. No hay en casa personas. No hay en casa personas. Otra cosa que debe de hacerse, invierta, por favor, si no puede invertir en balcones, invierta entonces, por favor, en unas buenas chapas, en unas buenas cerraduras. En un buen perro. En un buen perro. Los perros son increíbles. Son increíbles. Están despiertos siempre. Siempre. Claro, ¿no? Son las mejores alarmas en este caso. Solo para, antes de que continúe, licenciado, si yo soy... Bueno, si están asaltando la casa, pues yo soy la vecina, digamos, de la persona que están asaltando, ¿qué puedo hacer? Llame a la policía inmediatamente. Y si tiene el teléfono de su vecino, avísele. Y si usted tiene inclusive el dinero para hacerlo, ponga, por favor, sistemas de circuito cerrado, ponga alarmas, ponga de esas persianas que suben y que bajan, ponga de esas luces que con un simple control remoto que de pronto su vecino o un familiar puede ir a encender. Porque la iluminación, hay que invertir mucho en la iluminación. Esto ya como conclusiones y recomendaciones. Por supuesto, y cada día, yo antes de tus conclusiones, yo diría que si sale de viaje, usted, estimado televidente, cada día esté llamando a su vecino de confianza, por supuesto, para decirle cómo está mi casa, has dado una vuelta por la colonia, cómo has visto, bueno, gracias, y al otro día vuelva a llamar, porque no vaya a ser que de viaje y abran la casa y uno se entera hasta al fin de semana, cuando regrese el domingo y de ya Ramos. No tiene nada. Y las publicaciones en las redes sociales también evitarlas en este caso, porque salen y publican en dónde están, en qué lugar se encuentran, cuándo regresan. Ese tema es muy delicado, porque ahí lo encuentran súper fácil. Eso es vital. Entonces, si me permiten, Andrea, Alejandra, unas cuantas conclusiones y recomendaciones muy importantes para los televidentes. Lo que acaba de decir Alejandra es vital también. Fíjense como todo lo que dijeron ustedes el día de hoy. Bueno, primero, por favor, la casa, ya les dije, es uno de los bienes más preciados y valiosos que tenemos. Cuidémosla. Pero antes, cuidemos nuestra vida. Si estamos en ella, cuidemos entonces de no dejar ningún acceso abierto y mantener siempre cerrado. Invirtamos en una buena iluminación y luego organicémonos, como decía Andri, si no hay esa certeza de que
tenemos garita, que tenemos vigilancia en un comité de vecinos que nos podemos apoyar unos a otros a través de simples celulares, a través de simples teléfonos, a través de walkie-talkies, a través de silbatos, para tratar de tener comités organizados de vigilancia. No para actuar, porque no somos policías, pero sí para avisar a las autoridades. Y de alguna manera, pues habrán muchísimas más recomendaciones, pero fíjense, Andrea, Alejandra, que el tiempo ha terminado. Así que yo quiero terminar también con una pregunta, si ustedes me permiten. ¿Ya te vas? Ya me voy, no, lamentablemente. Pero vengo mañana, mañana. La pregunta, entonces. La pregunta es, por favor, hay un hashtag, cuide su casa. Quisiéramos saber, estimado guatemalteco televidente de TN23, ¿qué más podemos hacer y qué otras recomendaciones puede compartir usted con nosotros y con todos los televidentes para poder cuidar nuestra casa? Feliz Lunes Santo. Gracias, licenciado Giulio Talamonti, por haber asistido esta tarde aquí a TN23 y por estas recomendaciones tan importantes para la población guatemalteca que acostumbra a salir de casa en esta semana mayor. Ya lo escuchó usted, es importante que tome en cuenta estas recomendaciones. Y por si ahí se escaparon algunas, nos gustaría conocer qué hace usted para cuidar su casa cuando sale de viaje, no solo en esta semana, sino siempre. El hashtag de hoy es Cuide su casa en nuestra red social de Twitter, @TN23Noticias. ¿Consideras que somos tus amigos, Talamonti y yo? Compañeros de trabajo. Amigos no. Amigos no. Sí, son mis amigos, por eso les hago bromas, pero no son bromas pesadas, son bromas honestas. A los amigos no se les hace esa broma. Vamos a la pausa, por favor, continúe con nosotros. Usted ha visto la reacción de esta señorita. Vamos a la pausa. Ya volvemos.